El nacimiento de Jesús fue así. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesús fue así. No como te lo ha contado la iglesia donde vos ibas antes cuando eras chico. No, porque yo era católico, apostólico, romano. Porque yo era evangélico. Porque yo era de... Y cada uno tiene una versión. Nosotros vamos a ver cómo fue. ¿Qué dice la Biblia? El nacimiento de Jesús fue así, de la manera que lo vamos a describir ahora. Aleluya. El nacimiento de Jesús se lleva a cabo de esta manera. Estando desposada, es decir, comprometido. El que desposaba tenía un compromiso de casamiento. ¿Por qué? Generalmente en la época de Jesús eran casamiento arreglado entre los padres. Con el pastor Máximo estuvimos en un casamiento en Afganistán, Islamabad. No, en Peshawar. Peshawar es la ciudad fronteriza con Afganistán. Nosotros veníamos de Kabul. Vinimos en el avión, ¿no? Ah, ok, gracias. Primero estuvimos en Islamabad, fuimos a Peshawar, que era la ciudad fronteriza, y después pasamos a Kabul, ahí está. Y fuimos a un casamiento. La novia no conocía al novio. Escuche, una chica que tenía 18 años, el novio podría haber tenido 60. ¿Sí? Ah, ¿sí? Entonces, como iba con nosotros la hermana María Polero, que se congrega en Puerta Norte, cita con la vida Puerta Norte, iba con nosotros, junto con la misionera, Dayan, Máximo, los nombres, Dayan, la esposa de Len. Entonces yo quería ver la novia, cómo estaba la novia. Claro, para ver, ¿cómo es? A usted no le hubiera gustado. Claro, tenemos ese... Claro, pero nunca habíamos visto. Claro, no nos dejaban ver. Porque los hombres estaban en un cuarto, estábamos sentados en el piso, en la alfombra, tal cual usted ve en las películas bíblicas, la antigüedad, igual. Y en otro cuarto estaban las mujeres y bailaban las mujeres solas. Yo digo, si acá me saca a bailar un coso de esto, ni loco. No, digo, me duele el pie, estoy loco. Que lo saque al máximo. Entonces le digo a María, María, lleva la máquina de foto. Disimulado, saca foto. Para ver, para pispear. Ay, ¿cómo era? Claro, yo quería... Ay, ¿cómo era el asunto? La chica dice así, es el día más amargo y más doloroso de mi vida. Se quiso arrojar a un pozo de agua, a un aljibe, así. Pues no sabía quién era el novio. Nosotros estábamos ahí con los tipos, no hablábamos mi idioma, así que ellos nos miraban y se reían, nosotros nos reíamos de ellos. Yo le decía, la que te recontra por las dudas, ¿qué es lo que estaba diciendo? Nos invitaron unos té, ¿no es cierto? Té con galletita, tomamos té con galletita, sentado en el suelo, imagínense que un casamiento de té con galletita. Nunca un choripán, jamás. Sí. Ah, ahí está, era un centro de refugiados afganos, es cierto, había 1 millón de afganos en el centro refugiado, ahí está, era cierto, en un centro refugiado. Bueno, para la chica, felizmente, era un muchacho de 22 años, a mí no me gustan los hombres, pero más o menos bien parecido el tipo, más por lo menos, pobre chica, clavase con un viejo de la edad mía, imagínate, 18 años, imagínate. Pero eran casamientos arreglados. Cuando se desposaban, es porque ya se habían visto, no tenían intimidad, no consumaban el matrimonio. Entonces la Biblia nos está contando de la manera que se llevó a cabo toda la historia que se parte en dos, porque esa es la verdadera Navidad. Antes de Cristo, no, tenemos un Cristo grande. ¿Cómo será de grande? Que la humanidad se partió. No pudo ser nunca. Antes era el año tanto del rey, fulano, ahora, antes y después de él.
antes de Cristo y después de Cristo. ¡Aleluya! Ese es el Dios que nosotros adoramos, el que parte, el que parte, el que se partió, el que se partió en una cruz por usted, por mí, que hoy lo vamos a evocar en este pedazo de pan y en el vasito de vino. Vamos a evocar su cuerpo y su sangre. ¡Oh, gloria a Dios! El que se partió, el que se dio, el que partió la historia, el que parte familia, el que parte vida. ¡Gloria sea el nombre del Señor! Él parte en dos, antes de Cristo. La foto que vimos, antes de Cristo, después de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Los testimonios que escuchamos, lo que vimos, señores, el día viernes 12, endemoniado en la calle Salta. 12 endemoniados, lo más triste, una mujer embarazada. ¿Cómo le ministra a usted una mujer embarazada? Estaba predicando el pastor Juan Velar cuando él subió a predicar. Me dice, papi, era una opresión tan grande. Tenía el, yo lo entiendo, si lo hemos pasado cuántas veces. Es porque Dios va a hacer algo grande. Aleluya. Antes de Cristo, después. Pero antes de Cristo y después de Cristo suceden estas cosas históricas. Estamos viendo escrituralmente. La escritura, la historia lo comprueba. Fue así, de esta manera. Estando desposada María, su madre, con un muchacho llamado José, que tenía una carpintería. La carpintería en la época bíblica no solo trabajaban madera, trabajaban piedras. Y generalmente era un oficio de clase media acomodada, lo que hoy la definiríamos como una pyme. El muchacho era una clase media acomodada. La desposan con esta chica, con María. María tenía una edad que para hoy sería de los adolescentes nuestros. 14 se calcula que tenía, 14, 15 años. Más o menos se calcula eso. Antes que se juntasen, antes que tuvieran intimidad, dice, se halló que ella había concebido por el Espíritu Santo. Usted se acuerda cuando el Señor la escoge, favorecida eres entre todas las mujeres, el Señor está contigo y le dice, me prestarás tu útero y de ahí saldrá el Salvador del mundo. Y la muchachita confundida dice, ¿cómo será esto, Señor? Y el ángel le dice, el Señor vendrá y te cubrirá, será sobre ti y te cubrirá. Mire, hay cosas que yo me tengo que cuidar de decir acá, porque hay chicos jóvenes. Si estaríamos entre gente grande, me sería mucho más fácil. Para una relación íntima, está sobre y cubre. Está sobre y cubre. El poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá. Usted quiero que haga trabajar la cabeza, porque no puedo ser muy gráfico. ¿Usted me entiende? La gente grande me entiende, ¿verdad? Y los chicos hoy son un avión, se dan cuenta. Pero que se den cuenta ellos, no que yo le esté despertando antes de tiempo. ¿Usted me entiende? Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Pero hay una explicación muy profunda. Oh, gloria a Dios. Cuando Dios te cubre, lo digo o no lo digo, cuando Dios te cubre con su amor, gloria a Dios, te deja encinta y nunca más son la misma persona. Gloria a Dios, en tus entrañas nace algo, gloria a Dios, aleluya. Por eso dice la Biblia, si alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, son todas hechas de nuevo. Los 14 años para atrás de María desaparecieron y ahora era una nueva criatura. Señores, lo demás es religión vana. Lo demás es religión vana, es hipocresía religiosa. Aleluya. De esa relación queda encinta, sin participación de un varón. Y observamos qué dice el verso 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla,
Él decide, mire la calidad de hombre que era José, por algo lo eligen a José. ¿A cuántos hombres hubiera elegido Dios aquí? Lengua larga, chismoso, calumniadores, difamadores. Como era justo y no quiso difamarla, él urge un plan para abandonarla secretamente. Escuche, para abandonarla secretamente, es decir, sin que nadie se enterara. Porque yo me pongo en los pies, en la piel del carpintero, trato ponerme en la sandalia del carpintero. Que venga la novia, la amada, la que él está dispuesto a formar una vida, y la ve con su vientre prominente, y me imagino la sorpresa, ¿qué pasó con vos? No, yo te voy a explicar, el Espíritu Santo. ¿Cómo va a explicar lo que hace Dios? ¿Cómo vamos a poder explicar lo que hace Dios si no lo vivimos? Por eso, porque él era justo, por eso fue elegido. Él secretamente, porque si él hablaba, abortaba el plan de Dios. Porque lo que hacían con una chica embarazada, soltera, la lapidaban, es decir, la mataban a piedrazo. Ese era el castigo que Dios decía. Pero Dios sabe lo que hace. Por eso elige a varones justos, que saben refrenar su lengua. Porque dice la Biblia que el que refrena su lengua es un varón perfecto. Es preferible uno que refrena su lengua antes que uno que conquista una ciudad. ¿Cuántos quieren conquistar a Córdoba? Yo creo que cuando aprendamos a refrenar la lengua y a hablar la verdad, y si no tenemos nada que decir, mordarnos la lengua. Conozco tanta gente que habló de mal y qué mal terminó. Gente que habló de más y qué mal termina. Maldición no viene sin causa, dice la Biblia. Aprendan de jovencito, los varones, a ser hombres de verdad, a guardar las cosas en su corazón. Aleluya. Escuchen. Él la quiere dejar secretamente. Si José fuera un pibe de hoy, un chico de 20 años, me tomo el palo. Así diría la Biblia escrita hoy. Él secretamente, el 20. Dice, y pensando él, es decir, que él lo había planificado, no lo hacía por el momento, que se cree esta, me engañó, mira vos, a vos te parece, mira cómo es. No. Él urgió un plan, lo pensó, pensando en esto. Me encanta este versículo. Se le aparece un ángel. Dios siempre trabajará a favor de los suyos. Cuando a vos te difamen, cuando no te entiendan, cuando no te comprenden, Dios sale a favor tuyo. Vos con Dios sos mayoría donde vaya, no te andes defendiendo. Guarda tu corazón limpio de engaño, de broncas, de ira, que muchas veces no da ganas de hacer justicia. Déjalo. Aleluya, pasa el tiempo y Dios hace justicia. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Y viene el ángel y le dice, José, y le está recomendando su origen, su linaje, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo. No tema. ¿Y qué hace él? No, yo estoy muy herido, no me comprenden, claro, para usted es fácil. No, a ver, ¿qué hizo el 21? Y dará un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo Isaías capítulo 9, verso 1, y la Virgen dará a luz un hijo y su nombre será admirable, consejero, príncipe de paz, y el principado será sobre su hombro. Gloria sea el nombre del Señor. Todo esto aconteció, vida, ahí está, aquí una virgen. Manuel, vamos, volvamos rápido, que me están mirando ya con cara, se están mirando los relojes, lo estoy viendo de aquí rápido. Y despertando José del sueño, y él recibió a su mujer como se le había mandado. Hay cosas que se hacen por la fe,
lo que hoy no entiende, mañana lo entenderá, obedece, haga por fe, termine el año por fe, recibe el año por fe, que después verá a fin de año, verá el fruto de la fe, porque la fe tiene recompensa, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y donde Dios ve fe, Él está obligado con esa persona, porque Dios, la persona lo está honrando a Dios. Aleluya, lo que usted no lo vea con sus ojos ahora, lo verá mañana. Vamos, 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 vamos. Recibe a su mujer, 25, 25. Pero no la conoció. ¿En qué quedamos? ¿La conoció o no la conocía? No tuvo intimidad, no la conoció en la intimidad, no consumó el matrimonio. ¿Hasta qué? Quiere decir que después sí. Hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Después de dar a luz a su hijo primogénito, a Jesús, que al octavo día es circuncidado por el sacerdote, y después de 40 días de cumplir un ritual de purificación hasta su próximo periodo menstrual, pasaban 40 días, está establecido en la Biblia, en el libro de Levítico. Ella no podía entrar en ese periodo al templo. Aleluya, después que pasaron esos 40 días, después de haber dado a luz a su primogénito, él, José, se llegó a ella y ella queda embarazada y tiene muchos hijos más, que nos enseña la Biblia cómo se llamaban los hermanos. Dice, no están sus hermanos con nosotros, búsquenme en el versículo que no me acuerdo. Dice así, están sus hermanos, fulano, sultano, mengano, y sus hermanas. Yo te digo algo, perdió divinidad ella, perdió santidad, perdió grandeza María, de ningún modo, bendito sea el nombre de Dios. Esa María debe ser la imagen perfecta de todas las mujeres aquí en la tierra. Y ese hombre, José, tiene que ser el ejemplo de los hombres en la tierra, bendito sea el nombre. Por eso se le llama la Sagrada Familia. San Marcos 6.3, gracias Marcos, rápido por favor, gracias Máximo. San Marcos 6.3, quiero rápido. Mateo 13, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María, su hermano Jacobo, José, Simón y Judas. Y más adelante, ¿qué dice? ¿Qué dice? Vamos, el próximo, el 56, 13.56. Y no están sus hermanas con nosotros también, dice la Biblia. Bueno, se le tildó ahí la computadora, está bien, no importa, ahí tiene los nombres de la hermana Jesús. Esto es algo que la Iglesia Católica Apostólica Romana no puede arrancar de la Biblia. Ella dice que dicen ellos en su teoría, en teoría doctrinal, que eran primos. No, no, acá dice sus hermanos. José no la conoció hasta que pasados los 40 días. Aleluya. Y eso no le quita grandeza a María. Lo que pasa es que recién dije un término divinidad que es incorrecto. María nunca fue divina. ¿Eh? María nunca fue arrebatada al cielo. No dice la Biblia, eso lo dice la tradición. Y nunca María fue la madre de Dios, es la madre de Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Eso es antibíblico, no tiene ninguna base bíblica escritural. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, el nacimiento de Jesús fue así. Y vamos al capítulo número 2, usted conoce la historia de los Reyes Magos, que ya lo vamos a hablar cuando el 6 de enero, 5 a la noche, el capítulo número 2 de Mateo, dice los sabios, aleluya. Ya vamos a la Santa Cena, que me emociona la palabra, me pongo loco, lo que no me... Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jesús unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? La palabra mago es sabio, vinieron los sabios y preguntan, el rey de los judíos ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente, venimos a adorarle, enseñanza. Cuando los sabios preguntan algo, hacen temblar los gobiernos terrenales. Por eso dice el libro de Proverbios, capítulo número 13, que los que se desvían de la sabiduría, los que dejan el camino de la sabiduría, vendrán a camino de muerte. Mire, una palabra de un hombre sabio, gloria a Dios, hace temblar las potestades. Gloria a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios, nunca perdamos el temor a Dios.
Hoy se toma muy livianitamente la vida cristiana. Hacemos abuso de la gracia. Somos salvos por gracia. Efesios capítulo 2, verso 8 dice: mas soy salvo por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe, y esto no es de ustedes, sino es un don. Don significa regalo de Dios. Somos salvos por un regalo, por la gracia, pero no abusemos de la gracia. No abusemos de la gracia, usemos la gracia, pero no abusemos de la gracia, de vivir de cualquier manera. Señores, hoy venimos a comer un pedazo de pan y un vaso de vino, ¿eso es todo? No, Señor, esto es el recordatorio de la muerte, que Jesús en la cruz dio su cuerpo y derramó su sangre por usted, por mí. No podemos participar livianamente. Por eso dice la Biblia en Efesios capítulo 11, verso 23, porque el que participa indignamente, juicio come y bebe para sí. Pero si usted hoy come dignamente y bebe dignamente, no hay diablo que lo pare. Por eso el diablo no me ha podido parar. Tengo muchos defectos, tengo muchos errores, no soy necio de creer que la sé toda o que yo soy tan santo que ustedes se tienen que postrar ante mí. No, yo tengo las debilidades que tiene usted, las dudas que tiene usted, pero algo he aprendido en mi vida cristiana: a participar siempre dignamente, pidiendo perdón por mis pecados, por mis faltas, reconciliándome con mi prójimo y tratando de participar del pan y de la copa con toda la dignidad que me corresponde por hijo de Dios. Por eso me va bien, por eso he llegado hasta aquí, por eso soy pastor de miles de gente, por eso en el mundo me respeta. Y cuando digo el mundo, en el mundo me respetan, bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque con todos mis defectos, con todos mis errores, he sido y soy un hombre temeroso de Dios y participo dignamente. Yo le invito a que usted participe dignamente del pan y de la copa y verá cómo usted será mucho mejor que el pastor Velázquez. Rele fuerte ese aplauso. Es lo que le he enseñado a esta gente. Para terminar, este es un mensaje muy largo. Para obtener sabiduría hay dos cosas. Número uno, dos caminos para obtener sabiduría: o por un mentor o por equivocarse. O por un mentor, por una cobertura correcta que le enseñe. Aleluya. Y que usted tenga la sensibilidad y la humildad de aceptar un hombre de Dios o una mujer de Dios que sea su cobertura. O aprende por error. A veces decimos: Dios, cuando castiga no se ve el látigo, ¿cómo es? Los guascazos, no me acuerdo cómo es el dicho popular. ¿Cómo dice? Dios castiga y no muestra el látigo, ¿así? ¿Cómo ser un guascazo de Dios? Aprenda por sabiduría, por gente que lo instruye. Sea fiel a una iglesia, fiel a un pastor. No se ande cambiando de aquí para allá, como conozco a muchos. Y los veo, claro, con razón, son personas estériles. El otro día tuve un desencuentro en una reunión de pastores, yo estaba invitado a predicar, pero como había un hermano que yo admiro de Estados Unidos, que fundó mucha iglesia en Córdoba, él ya está jubilado, está en Estados Unidos, fundó y construyó iglesia, entonces creí oportuno darle la responsabilidad a él. Lo propuse en la comisión de pastores y me dijeron: bueno, dale. Y predicó este hermano que merece mi respeto, ¿no? Y él predicó un tema y le puso el chupagozo, hablando del chupacabra, ¿eh? Y él le puso el chupagozo. Fue muy gracioso, pero muy profundo, basado en Filipenses capítulo 4. En dos hermanas que tienen conflicto, y Pablo dice: pero yo os digo, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Y él habló y le puso por tema el chupagozo, ¿no? Y traía un dibujo muy lindo, muy simpático, ¿no? Como un mosquito gigante que te chupaba el gozo, ¿no? Y termino y tuve un encontronazo con uno, que tuve que decirle unas cosas y cuando me acordé el chupagozo. Dije: está bien, hermano, Dios te bendiga. Porque yo estaba gozoso ese domingo. No era domingo, era un día miércoles. No voy a permitir que nadie me quite el gozo. Aleluya. El chupagozo le puso el pastor. Así que goces en Dios, que nadie le quite el gozo de la salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Termino con esto, hermanos queridos. 3 y 4 de Mateo, 3 y 4.
Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque te creen. Y tú, Belén, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Enseñanza: cuando usted tiene gente de reino, la gente de reino te conoce los tiempos, aleluya. La gente religiosa no te conoce los tiempos. Esa es la diferencia entre una iglesia de reino e iglesias religiosas. La gente de reino te conoce los tiempos. Le dijo todo donde iba a nacer. Y los religiosos no le pudieron decir a su rey, aleluya. El error de ellos, primer error, que Herodes buscó a dónde iba a nacer el rey. No, ya había nacido, tarde. Diga conmigo: llegaste tarde, Herodes. Más fuerte: llegaste tarde. La historia te condena, diga, la historia te condena. No llegue tarde, esta es una cita divina, esta es una cita con la vida, el pan y la copa. No llegue tarde. Segunda cosa, los magos dijeron: ha nacido un rey. Ellos venían buscando un guiador. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Usted no busca un guiador, usted tiene un rey de reyes, señor de señores. Aleluya, denle un aplauso fuerte al Señor. Termino con esto, venga los que sirven la cena del Señor.